El asma es una enfermedad respiratoria crónica que se caracteriza por la inflamación de las vías aéreas, y esta inflamación genera que las vías aéreas se estrechen o se obstruyan. Esta obstrucción de las vías aéreas tiene una característica, y es que usualmente es reversible, es decir, así como las vías aéreas se pueden cerrar y estrechar, estas también se pueden volver a abrir y volver a la normalidad. A esta característica le llamamos hiperreactividad bronquial. Los síntomas del asma pueden ser muy variables y se pueden manifestar de manera diferente en cada persona. Los más frecuentes es tener tos, tener falta de aire, que nos llamamos disnea, escuchar pitos o sibilantes en el pecho, o tener sensación de opresión en el pecho. Los tipos de asma los podemos clasificar según la frecuencia, según la gravedad de la patología y según la necesidad de tratamiento que requiere el paciente para controlar la enfermedad. En términos generales, podemos decir que el asma tiene causa no alérgica, y que es aquella en la cual no identificamos el agente causal, y causa alérgica, que es aquella que está en relación con la exposición a sustancias que están en el ambiente y llamamos neumoalergenos. Estos neumoalergenos pueden ser los ácaros del polvo, los pólenes, el epitelio de los animales, los hongos, entre otras sustancias que hay. Según a lo que el paciente está hipersensibilizado, puede tener los síntomas en determinadas estaciones del año o tener síntomas persistentes. El asma es una enfermedad muy frecuente en la población general. En España se calcula que alrededor del 5% de las personas adultas padecen asma, y esto se traduciría en alrededor de 3 millones de personas. Mediante una espirometría, que es una prueba de soplar, los volúmenes pulmonares y el calibre del bronquio. Vemos si el bronquio está más cerrado de lo habitual, si aquella obstrucción revierte con un broncodilatador. Y en algunos pacientes tenemos que requerir a una prueba de provocación. Damos a inhalar una sustancia un poco irritante para ver si hay hiperrespuesta bronquial o no. Para el asma tenemos una serie de medidas generales, no farmacológicas, como evitar el tabaco, evitar ciertos alérgenos en casos de pacientes alérgicos, y tenemos los medicamentos para el asma, que sobre todo son medicamentos inhalados. Hay dos tipos: unos medicamentos antiinflamatorios, porque la base del asma es una inflamación a nivel bronquial, y otros tratamientos que son broncodilatadores, que solo abren el bronquio. Estos dos medicamentos pueden ir juntos en un mismo dispositivo o pueden ir por separado. Tienen que acudir a urgencias, sobre todo en aquellas crisis que se instauran de una forma muy rápida, que son muy graves del inicio y no responden al tratamiento broncodilatador inicial. Aparte de eso, hay unos signos, lo que nosotros llamamos unos signos de alarma, y el paciente en estos casos tiene que ir sí o sí, como no poder hablar de forma normal, el habla está entrecortada, o nota un color pues más oscuro, morado, azulado de los labios, un agotamiento de la musculatura respiratoria que hace que el paciente respire más con el abdomen, o si según el plan que el médico le haya dado, el paciente lo sigue y aún así no mejora. Una persona con asma puede llevar una vida completamente normal, siempre y cuando, imprescindiblemente, ha de ser cumplidora del tratamiento y de buen funcionamiento de los inhaladores, saber bien cómo funcionan y cumplir el tratamiento adecuado, y podrá llevar una vida normal en los campos personales, escolares y de deporte y todo su ambiente diario. Sí que hay que tener en cuenta las condiciones ambientales si el asma tiene un componente alérgico para las fases de polinizaciones y estar protegido ante el alergeno que le produzca y sea más sensible.